En este vídeo os quiero hablar de Dehancer, un plugin con el que podéis conseguir ese efecto cinematográfico que tienen las películas con muy pocos clics. Y es que este plugin es mucho más que un plugin de corrección de color. Dehancer te permite simular ese estilo analógico para crear un aspecto más auténtico y vintage en los vídeos digitales. Ofrece características como la emulación de diferentes tipos de película, edición del color o la reproducción de efectos característicos de las películas cinematográficas tradicionales. Funciona para DaVinci, Final Cut, Premiere y After Effects. Y vamos a ver los distintos efectos que se pueden aplicar con Dehancer. El primero de ellos es Film Profiles, que básicamente son emulaciones de películas como habéis visto de Kodak o Fujifilm, entre otros. Hay una gran variedad de opciones para elegir y lo mejor es que todas son configurables. Mis favoritos son el Kodak Portra 800 y el Cinesteel 800T. El siguiente efecto es el Film Grain. La mayoría de cámaras, teléfonos móviles o drones actuales generan una imagen muy nítida. Una manera de darle esa estética analógica y vintage es añadir grano. Dehancer tiene un algoritmo muy potente capaz de añadir ese grano y que parezca algo natural, mucho más que si lo hacemos mediante efectos o capas de ajuste. El siguiente efecto es Halation. Halation es una especie de brillo rojizo que aparece en las películas cuando se filman lugares con mucho contraste o con luces intensas. Aquí podéis ver una comparativa de la misma toma con el efecto aplicado y sin el efecto, ambas editadas con Dehancer. Este efecto puede considerarse como una especie de error visual, pero muchas veces se utiliza para dar un toque artístico a la imagen. El siguiente efecto es el Bloom. El Bloom es un efecto donde la luz intensa se dispersa más allá de su área original, creando una especie de resplandor alrededor. El Bloom puede ocurrir cuando tenemos luces fuertes en la imagen, como puede ser el sol, por ejemplo. Una de las cosas que más me gustan de Dehancer es que es muy sencillo de utilizar. Una vez lo tengamos instalado, buscaremos el efecto y lo añadiremos en cualquier clip o capa de ajuste. Cuando lo tengamos añadido, tendremos que escoger la fuente, es decir, la cámara o dron que hayamos utilizado para hacer la toma. En este caso, elegiremos la Sony A7 IV. Como podéis ver, hay un montón de cámaras o drones para elegir. Fijaos cómo cambia la imagen ya solo con elegir la fuente. Después tenemos los efectos que hemos ido viendo durante este vídeo y los podemos ir aplicando como creamos conveniente. Por ejemplo, vamos a aplicar un Film Profile, en este caso el Kodak Portra 400. Como he comentado antes, Dehancer es muy configurable y te permite editar también la compresión, la temperatura del color, luces altas o las sombras, entre otras muchas cosas. Luego podemos ir jugando con los efectos que hemos ido viendo, como por ejemplo el grano o el halation. En la mayoría de efectos, Dehancer te da como unos ajustes predeterminados, pero también puedes personalizarlo tú a tu gusto. Además de los efectos que hemos visto antes, Dehancer tiene otros, como por ejemplo la viñeta, que es como una especie de oscurecimiento en los bordes de la imagen. En este clip se la voy a aplicar porque quiero destacar al sujeto principal, así que, nada, haremos el mismo proceso. Añadiremos el efecto en la capa de ajuste o en el clip principal y elegiremos nuestra fuente. Le voy a volver a aplicar un Film Profile porque es uno de mis efectos favoritos y definitivamente me encanta. Como os he comentado antes y podéis ver,
cada efecto es totalmente configurable. Así que vamos a ir probando las distintas características y ajustes que tiene el efecto de viñeta a ver qué tal queda. Definitivamente, Dehancer es un plugin que voy a incluir en mis ediciones a partir de ahora. Este plugin es de pago, pero si queréis probarlo, os dejo en la descripción un link donde podéis descargar la versión de prueba. También os dejaré un código de descuento del 10% si os gusta y decidís comprarlo. Y nada, espero que el vídeo os haya gustado, espero que haya servido de ayuda y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!